Oigan, pues yo también me fui a te al teatro, ya les había dicho la semana Presúmenos, pasada. Lalo, presúmenos. Y espérenme, me quito esto porque. Sí, porque. Perdón, perdón. Para que te oigas bien. Ya me fui a ver Grindr, el musical, y resulta que el musical, porque luego digo yo, musical. Y Valencia, entrevisté a Moya, a todo el elenco, la verdad que gracias, gracias por habernos recibido en Qué ese. generosos, gracias por darnos tanta Así es. entrevista. Y bueno, vamos a ver esta entrevista que les hice y regresamos a Spectapop, no se vayan. Eso. Hola amigos de Spectapop, estamos muy contentos de que nos acompañen en esta tarde, en esta noche. Y ahora pues venimos a esta reposición de un show, un musical, Musical, ¿verdad? Que aquí exacto. ya la vimos el fin de semana. Y está, bueno, estoy acá en Grindel el show. El Y bueno, musical. Grindel el musical, el show. Musical. Y The bueno, pues musical. el Grindel el musical, perdóname. Exacto. Grindel, mira, aquí está Grindel que me jala las orejas. Estoy con Tania Valenzuela. ¿Cómo estás, Tania? Muy cansada, pero muy bien, muy contenta, porque hoy hubo mucha gente y se la pasaron muy bien, creo yo. Ah. Sí, estoy también con Moisés Araiza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de que estén por acá. Pues felices de verte. Ian García, que está allá Aquí andamos de al millón, viejón, ¿cómo la ve? Aquí, celebrando que ya llevamos 3 semanas, 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas y llenos, llenos, sold out. Perfectísimo. También está Samuel Sarasúa. Acá estoy, acá estoy. Hola. Hola, hola, yo estoy aquí muy feliz, también ya muy cansado y muy sudado. Que acabamos de terminar. Sí, aparte se ven, bueno, dejan todo Cubosos. en el escenario. Cubos, sí. Está Bobby Mendoza también con nosotros. Sí, yo aquí arriba, muy emocionado también y muy contento de estar con esta compañía tan increíble, de verdad. Y también está Marcelo Carraro. ¿Cómo está? Aquí estoy. Hola. Muchas gracias, muy feliz, muy contento de que estén aquí acompañándonos. ¿Eres argentino o no? Argentino. Influencer también. Influencer argentino y todo lo que quieran. Y también me falta alguien. Josefa. Hola. ¿Cómo están? Gaby. No, muy contento de estar aquí todos juntos. Muchas gracias. Oigan, pues felices de venir a verlos y la verdad es que pues muy gratamente divertida la puesta en escena. ¿Te gustó? Está renacida, resurgida, renovada. Qué bueno. La verdad es que el público, me encantó ver el teatro así como está. A mí también, la verdad es que estamos muy contentos por eso y qué padre que de boca en boca y con los comentarios y con las reseñas esté viniendo más gente a darse la oportunidad de la experiencia de Grindr, el musical. Y aparte no nada, bueno, es que eso, la gente piensa de repente que hay mucho público masculino, pero no, vi hasta señores, señoras y demás, Sí, ¿no? sí, sí, De sí, todo sí. hay, muchachonas guapas, muchachones guapos, niños, niñas, nada de que niños, no. Niñas también hay niñas. Sí. Es un show para 18 para adelante. Sí. Oye, que Ian se lleva los gritos al final de la obra. Sí. Le grita. Gritaron por ahí gritar, algo mira. De papacito, en esa sí me monta algo así, pero no. Ay. No, va, era otra cosa. ¿Quién dijo eso? ¿No era de eso? Es que no se tomaron sus medicamentos, todavía no se toman sus medicamentos, entonces Sí, ya, ya es muy tarde es y ya empezó a alucinar. Termina muy cansado. Oigan, pues aparte, bueno, experimentados, porque, bueno, sabemos que Moy estuvo en Ghost, acá en Sorpresas, y ahora esta nueva experiencia, ¿qué les está dejando ya con 4 semanas en cartelera? Híjole, estamos muy contentos. La verdad es que la respuesta del público ha sido increíble y de verdad queremos invitarlos a que vengan a vernos porque el hecho de que sigamos en temporada va a depender únicamente de la gente que venga aquí al Teatro de la República a vernos. Porque por mucho que nos esforcemos, por mucho que el musical esté increíble, si ustedes no vienen al teatro, esto no vive. Así es, así es. Bueno, esta es una producción 100% mexicana. Es una producción, es una adaptación, como ya nos comentaron el fin de semana. Es una producción española que Salvador Núñez y Jacobo Toledo la adaptaron para el público mexicano. ¿Y cómo lo está recibiendo el público? Completamente No, 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 tropicalizado. no, súper bien. La verdad es que se la pasan bomba. Se divierten mucho. De verdad, no es un musical. A ver, no crean que van a venir a ver un musical Los así, Miserables. Los Miserables, no. Van a venir a divertirse, a ver un musical bien dirigido, bien hecho, pero se la van a pasar muy bien.
Lo importante del teatro es que se aproveche cuando está en cartelera, porque después pues nada más se queda el recuerdo. Y la temporada consta de 10 semanas, que ya llevamos 4, ¿cierto? 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas y ya llevamos 4, entonces les quedan... 8 temporadas, 8 funciones, 8 funciones. 8, como por septiembre, más o menos. Como por septiembre está pactado, más o menos. Así que solamente de ustedes depende que sigamos o que nos quedemos ahí. Hasta fin de año, vámonos. Sí, vénganse. Sí, la verdad que sí nos sigan en las redes sociales, que pues, digan así. Pues estamos como Grindr el Musical, MX, de Broadway Center también. Y que distribuyan, ¿no? La palabra, sí. La palabra del señor. No me veo nada. Perdóname, te atravesé. Adelante, adelante. No, pero creo que sí es muy importante hacer hincapié en esta parte del boca en boca. O sea, recomienden, si vienen, posteen algo en Facebook, en Instagram, en donde ustedes quieran, pero un comentario de ustedes nos ayuda un montón a que la gente venga. Y si tienes un amigo, oye, me encantó, ve a verla, y así vamos y nos alargamos muchos, muchos meses. Ah, además, ¿sabes año? Qué? También, todo el mundo se debe identificar. O sea, creo que la gente que obviamente que abiertamente es gay se va a identificar, obviamente, pero también la gente que no es gay también se van a identificar. O sea, es algo que el ligue es una cuestión universal. Oigan, y hablando de ligues y hablando de identificarse, ¿han ligado en este tipo de aplicaciones ustedes, muchachos? No. Nunca, no. Jamás. No. Yo la descargué nomás para ver qué se sentía. Por pura tarea. Y sintió bonito. Y me dolió. Es el diablo. Bueno, pues ahí está. Digo, si quieren saber de qué se trata, vengan a verlo en el Teatro de la República, que está aquí súper cerquita de Insurgentes y súper cerquita de Reforma. Del Monumento de la Revolución. Del Monumento, o sea, céntrico está. Sí. Vengan a vernos jueves 8:30, 8 semanas. Ojalá que con la respuesta del público nos vayamos hasta fin de año o hasta inicios del que sigue. ¿Verdad, señores productores? Gracias. Participen palomitas, chelas, para que se la pasen padre. Sí. Hay estacionamiento. Aire acondicionado, Nacho, o sea, no va a haber. Sí, no, aquí. Se la pasan bien bonito. Y siempre hay descuentos. Si pueden aprovechar los jueves de 2x1 de Ticketmaster o entrar a boletoscondescuento.com y ahí comprar sus boletos. Así es. Pues ahí está la invitación de todo el elenco de Grindr, el musical, porque aquí Grindr me jala los cabellos, exactamente. Y qué bueno, porque vengan también a que lo regañe, porque les da ahí buenos consejos, ¿verdad? Yo no regaño a nadie, yo soy una persona muy bien portada. Aconseja. Excelente, pues muchas gracias a Spectapop y muchas gracias a Luis Astro, gracias, que está conmigo en la cámara. Nos vemos. El musical.